Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver dos aplicaciones que nos va a dar información muy interesante sobre qué tecnología se está utilizando o cómo han sido construido un sitio web, pues el que tú desees analizar. Aquí te va a dar información sobre pues si está hecho con WordPress, qué plugins está utilizando, qué temas están usando, etcétera. Mucha información importante que nos puede servir pues previo a un análisis. Así que si estás listo, iniciamos. Listo, ya estoy en mi pantalla y pues la primera aplicación en este caso es una extensión para Google Chrome, se llama Wapalizer. Esta aplicación lo que nos va a permitir es justamente identificar las tecnologías que tiene un sitio web dentro, ¿verdad? Que es un poco complicado a veces saber, pero nos agrada cierta funcionalidad que vemos en determinado sitio web y pues obviamente nos gustaría saber pues con qué lo hicieron, ¿verdad? Y justamente esta extensión nos va a permitir identificar qué plugins, por ejemplo, están utilizando si es que la web está hecha con WordPress. Entonces mira, en Google Chrome pues tienen en la Chrome Web Store tienes Wapalizer para que lo puedas instalar. En mi caso ya lo tengo instalado, es totalmente gratuito y pues cuando lo tengas instalado te va a aparecer pues aquí el icono en la barra superior del navegador. En este caso vamos a hacer una prueba con mi propio sitio web para que podamos identificar y pues ver si es que es en realidad lo que me está mostrando sobre pues las tecnologías que estoy utilizando dentro de una web. Pues bien, mira, ya tengo mi sitio aquí listo, entonces lo único que tengo que hacer pues es darle clic en la aplicación Wapalizer, bueno, en este sentido la extensión, le doy clic. Y pues fíjate que ya me brinda cierta información muy interesante, como por ejemplo me dice esto es un WordPress, está hecho con un constructor visual como Elementor, tienes un live chat, en este caso yo Tidio, que es verdad, ok, y pues bueno, cierta información que pues como por ejemplo estoy utilizando SiteGround como hosting, y pues sí, es verdad. Entonces mira, hay ciertas cosas interesantes como una herramienta de caché como WP Rocket, es verdad, estoy utilizando el tema Astra, por supuesto que sí. Entonces fíjate que nos da información muy interesante que pues oye, dices que interesante cierta funcionalidad, ¿con qué lo hizo? Entonces si está hecho con WordPress pues muy sencillo, nos puede dar incluso los plugins. Claro que esta aplicación te da pues información un poco básica, ¿no? Un poco por encima, pero si tú quieres saber a profundidad qué plugins tengo dentro y cómo pues lo he aplicado, pues simplemente vamos a la siguiente aplicación. La segunda es esta que dice Build With. Aquí simplemente vamos a poner el link del sitio web que tú quieras analizar, pegamos aquí y le damos a Lookup. Pues bien, aquí ya te da una pestaña donde dice Technology Profile, pues ya te da cierta información también interesante, como por ejemplo Analytics and Tracking, aquí ya tengo el Facebook Pixel, Widgets como el Tidio, fíjate ya también me da el Learn Dash, obviamente tengo instalado este plugin porque tengo pues un curso montado aquí. Entonces fíjate que ya te está dando más información incluso que el Wapalizer, por eso les digo que pues las dos van muy bien, ¿no? En una te da una información pues un poco por encima, pero acá ya te da más a profundidad y eso es interesante. Mira, te da mucha información que tú puedes ver y pues obviamente ya identificar qué plugins estoy utilizando dentro de este sitio, pues de cualquier sitio. Pero lo más interesante dentro de este sitio es la siguiente pestaña, ¿no? Donde dice Detailed. Entonces aquí le das clic y aquí sí te va a dar detalle pues muy minucioso y detallado de todo lo que tenga este sitio web por dentro. Obviamente esto es interesante cuando está utilizando un WordPress, por ejemplo, y ya sabes qué plugins tengo instalado, qué plugins tiene instalado ese sitio. Así que eso es interesante saber para que pues obviamente poder hacer un análisis y saber pues qué tecnologías se está utilizando dentro de un sitio. Obviamente esta aplicación es gratuita, pero tiene su límite, ¿ok? Es decir, que te va a permitir hacer búsquedas o hacer este análisis una vez por día. Así que, pues, obviamente, utilízala sabiamente para que, pues, en un día puedas aprovechar y tener toda la información necesaria. Y listo, amigos, eso es todo por este video. Espero sea de gran ayuda a estas dos aplicaciones que te acabo de mostrar. Y en lo personal me ayudan muchísimo, ya que, pues, si logro ver una funcionalidad en cualquier sitio web que me parece interesante, utilizo justamente estas herramientas y ya me brindan toda la información que necesito para poder también implementar. Así que si te gustó este video, pues dale like, compártelo y pues cualquier duda que tengas o sugerencia puedes comentarlo que enseguida te respondo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.